Es muy importante, porque la arquitectura se nutre de todas estas otras expresiones que uno puede encontrar, especialmente, por ejemplo, en la universidad, como unas expresiones sociales, culturales, artísticas, de física, de matemáticas. La formación del arquitecto tiene que ser una formación humana integral. Justamente hay que superar una idea básica de funciones. El ser humano es complejo y esa complejidad es la cual el arquitecto tiene que llegar a sentirla, experimentarla. Si es que realmente se quiere, o sea, hacer buena profesión, ser más que un profesional competente, ser parte de una transformación, de un cambio, de una mejora, hay que aprender a desarrollar esa diversidad, esa adaptabilidad a esos diferentes entornos. A veces lo artístico resulta ser mucho más interesante, más motivador, más estimulante como producto que las mismas obras de arquitectura. Sin embargo, en el arte siempre encontramos esa sorpresa, que es la característica que la arquitectura nunca debería perder. Si hablamos del proyecto urbano, el arte permite justamente de llevar en el proyecto una dimensión cultural, artística, que relaciona la ciudad, la gente, el uso y el espacio público. El alumno tiene que entrenarse a trabajar con esa dimensión artística desde el inicio. La imaginación, los objetos de arte o en las expresiones de arte en general conllevan en sí mismo una crítica porque están muy conectadas con la contemporaneidad, con lo real. Pero el arte, como la poesía, la literatura, la música, la cultura, son de muy rápida y constante producción. Entonces logran una conexión con la realidad y con la crítica mucho más dinámica. A veces en la ciudad uno suele entender el arte como expresión de afirmaciones identitarias, lo cual es correcto, pero también el arte muchas veces es la oportunidad de movernos un poco, sacudirnos de nuestro conformismo. Todo depende del tipo de intervención artística. Generalmente la intervención artística busca generar una especie de, o a fortalecer la identidad de una comunidad o de un barrio. Siempre es bien importante entender que la arquitectura tiene como objeto de estudio entre el paisaje, también la ciudad. Entonces, si es que estas expresiones están orientadas hacia la ciudad, por supuesto que la arquitectura se va a nutrir de ellas. Siempre hemos buscado dotar a los alumnos de una curiosidad que es innata en realidad, pero quizás hacerla despertar, una curiosidad por indagar, por investigar acerca de aquellas cosas que le preocupan, siempre relacionadas a la arquitectura o al objeto de estudio de la arquitectura, ¿no? El espacio, la ciudad, el paisaje, los materiales, etc. Lima es una ciudad enormemente fragmentada, una ciudad enormemente injusta, con un cinturón de pobreza enorme, carente de espacios públicos, carente de infraestructura, donde se vive realmente una ciudadanía de segunda clase. Estos conceptos son los que inculcamos a los chicos desde el primer momento. El arquitecto joven que tiene en su propio ser, tiene lo nuevo en la arquitectura, tiene las preguntas que se deben hacer, debe querer transformarla, estar descontento con lo que ocurre, ser rebelde respecto de lo que pasa y actuar en contra de eso, es parte de la esencia de ser joven y proponer. Y bueno, es haciendo ejercicios para aprender a mirar.